Bien, estamos en el antiguo puerto hormiguero, la zona más que nada del puerto hormiguero. Estamos en el lugar donde antiguamente funcionó una de las primeras escuelas de este paraje, hoy actualmente funciona en un nuevo edificio. Vamos a recorrer un poco lo que es los escombros que queda parte de la historia de esta escuela acá en el puerto. Acá estamos viendo lo que sería parte del antiguo mástil de lo que fue la escuela del puerto hormiguero. Queda en pie todavía la antigua base de lo que fue el mástil de la escuela del puerto hormiguero, una historia muy, muy fresca todavía en la memoria de algunos santotomeños del paraje. Podemos ver donde se estaba antiguamente el mástil. Entre la maleza podemos observar el edificio antiguo, lo que era el edificio de la escuela, todo hoy rodeado por la maleza. Y bueno, parte de esta historia queríamos compartir con ustedes. Acá todavía se pueden ver las paredes que estaban hechas todo con piedra, las piedras que se usaban en las edificaciones antiguas. Queda todavía vestigio de lo que fue esta escuela, que seguramente más de un lugareño añorará. Parte de una de las paredes de esta antigua escuela, lamentablemente hoy está toda, como decíamos, en la perdida, en la maleza, y parte de ella que está también en el suelo. Acá podemos ingresar. Acá estamos viendo parte de la base de ladrillos antiguos, antiquísimos, de esta escuela. Acá estamos prácticamente dentro de lo que era el edificio, que hoy ya queda solamente, como decíamos, escombros. Las paredes se notan que eran muy de un grosor importante y todas hechas de piedra. Estamos en el antiguo puerto hormiguero. Hacen ya más de 10, 11 años que esto está totalmente abandonado a partir de que se creó el puerto internacional. Lamentablemente este lugar, que tendría que estar hoy bien conservado por lo menos para la historia, vemos cómo están sus edificios, todos totalmente abandonados, ganados por la maleza. Estos seguramente eran todos los negocios, vestigios que quedan del antiguo puerto hormiguero. Acá vemos lo que podría haber sido una carnicería en la época, que esto valía mucho dinero, tenía mucho valor, era grande el comercio que había con la hermana República del Brasil. Bueno, acá vemos por ejemplo lo que queda de una antigua carnicería, aparentemente por los azulejos, por los mostradores que tiene. Ustedes pueden ver todo el azulejo que tenía este local del antiguo puerto hormiguero donde estamos ahora. Y bueno, queríamos compartir con ustedes, rescatar parte de la historia que queda todavía, vestigios que quedan de estos edificios donde se movía el comercio intensamente en épocas pasadas acá en el antiguo puerto hormiguero. Hoy todo tapado por la maleza, ganó el monte nativo está ganando todo lo que queda en pie todavía, porque cada que viene una creciente va derrumbando a poco. La verdad que quienes tuvimos la suerte de conocer este lugar, era esto increíble el movimiento que había durante los días de balsa acá en el antiguo puerto hormiguero. Vestigios de un pasado que seguramente no volverá, y que muchos deben recordar con nostalgia los días, cuánta gente trabajó, cuántas familias se hicieron acá en este antiguo puerto hormiguero. Incluso el antiguo camino, que era muy transitado y en muy buen estado, hoy ya prácticamente está todo tapado por la maleza. Ya
vehículos prácticamente no pueden ingresar acá, solamente en moto. En moto se puede llegar a este puerto hormiguero. Este es el antiguo camino que bajaban los camiones y vehículos que luego tomaban la balsa en el antiguo terraplén o embarcadero que había acá en la zona del puerto hormiguero. Hoy ya quedan solamente algunas pequeñas huellas acá en el lugar. En este lugar exactamente, ahí donde estamos mostrando, había una casilla que era la que hacía el control del paso fronterizo. Hoy ya no queda nada, solamente la maleza. También había una gran muralla, especie de muralla que hacía de contención para que pudieran atracar las barcazas y las balsas. Hoy ya eso prácticamente no existe, queda solamente algunas partes, el resto se lo llevó toda la correntada y el tiempo. Parte de lo que era el gran murallón que existía, hoy ya prácticamente no existe. Otra parte del murallón donde estacionaban las balsas, acá estamos viendo. Murallón con una gran estructura, por lo que podemos ver, de gran tamaño, gran porte, y ahí vemos todos los pedazos que fueron cayendo con el paso de los años. Vestigios de un pasado que seguramente no volverá. Antiguo puerto hormiguero. San Borja, podemos ver cómo mantienen la historia de aquel lugar también. Ahí vemos un vehículo, todavía se mantiene en pie lo que era el antiguo embarcadero del lado de San Borja. Ahí vemos bien, perfectamente, con el zoom de la cámara, cómo ellos mantienen el lugar, tratan de rescatar su historia.